moon. Yes. As expected. Excellent. We need another specimen. Empieza a ser habitual encontrarnos con juegos descargables que sorprenden, sobre todo, por su propuesta jugable, más adictiva a veces que los juegos que se editan en disco. Este es el caso de Warp, en el que nos convertiremos en un extraño ser que deberá escapar del laboratorio de investigación militar submarino en el que estamos recluidos como espécimen principal. Con esta excusa, buscando el éxodo, la propuesta nos plantea distintas estancias en las que tendremos que usar las características que posee y poseerá nuestro personaje, clasificando el juego dentro del género de los puzzles. Este extraño personaje, llamado Zero, es capaz de desplazarse unos metros para evitar caer al vacío, atravesar algunas compuertas o espacios metálicos, entrar en ciertos barriles metálicos, crear hologramas de sí mismo y muchas acciones más. Entre ellas, entrar en todo aquello que quepemos y reventarlo desde dentro, sean objetos o seres vivos. Cada zona tendrá su propia ambientación, configurando un complejo rico en situaciones, incluyendo túneles subterráneos, zonas con agua que nos quitan nuestra energía eléctrica y nos impiden hacer uso de nuestras aptitudes, entre otras muchas. Conforme avancemos, además de ir descubriendo todos los poderes básicos, tendremos la posibilidad de comprar mejoras. Estas las conseguiremos al gastar los groups, una especie de pequeños bichos que recopilaremos. En ciertos lugares encontraremos unos bidones especiales que nos llevan a un reto individual, concreto, cuyas estadísticas se comparten online, pudiendo repetirlo tantas veces como queramos. Con una jugabilidad basada en muy pocos controles, sencilla y directa, unos retos bien pensados de dificultad creciente pero que requieren ser ejecutados sin el más mínimo error, y un buen diseño del espacio de juego, Warp engancha, vicia. También ayuda el que se haya aprovechado bien el motor Unreal en el que se basa, pues visualmente ofrece un estilo particular que casa muy bien con la idea y concepto del juego. Con una duración más que aceptable, Warp es un interesante juego arcade cuya originalidad puede casi ser comparada a Portal, aunque no se parezcan en su propuesta jugable.